Bien amigos, buenos días. Nos encontramos aquí en la calle Niños Héroes en Zaguayo con el presidente, el arquitecto Rodrigo. Rodrigo, felicidades, ya vemos que están inaugurando esta nueva calle. ¿Nos podrías dar los informes técnicos de la calle, por favor? Sí, como no, es un proyecto integral del fondo de pavimentaciones que tenemos. Esta es una de muchas de las calles que hemos podido reconstruir y es un proyecto integral que tiene que ver con la reposición, la sustitución de las redes de drenaje, de agua potable, de descargas sanitarias y de tomas de agua, y que adicionalmente tiene que ver con alumbrado público. En este caso no incluía las banquetas, pero estamos buscando los recursos para que quede completamente reconstruida la calle de Niños Héroes entre Sor Juana y Amado Nervo. Es un proyecto con un costo estimado de 2.600.000 pesos, que a partir de economías hemos podido ampliar la meta en la superficie pavimentada, y que comenzamos, es un proyecto que tiene un término de 90 días de inicio a terminación, y que bueno, ahora pues estamos inaugurando ya esta parte de este proceso. Es una de las etapas que tenemos de pavimentaciones, de las muchas que estamos haciendo ahora en Zaguayo. Pues felicidades, presidente. Un comentario nada más, ¿cuántos metros cuadrados serían aproximadamente? Tenemos, son 176, son 860 metros. Ok, presidente, ¿la empresa cumplió al término de los 90 días? Sí, de hecho estamos ahorita todavía en tiempo y forma. Como te fijas, doctor, todavía tenemos una parte de la etapa que nos falta por concluir, que es el calafateo, pero estamos esperando para que este se aplique cuando el tiempo nos lo permita y que el tiempo de fraguado sea el adecuado. Perfecto. Presidente, ya más por último para concluir, una noticia que me impactó personalmente bastante es la ubicación de Zaguayo como el segundo municipio en ejercicio de obra pública después de Morelia. Sí, decía yo el recurso gestionado, más que cualquier otra cosa, sí. Nosotros a partir de la información que tenemos, por ejemplo de una analista financiera que es 3.0, hace algunos meses nos encontrábamos como el tercer municipio con más recurso gestionado en el estado. Estábamos posicionados solo abajo de Morelia y de Uruapan, y además posicionados como el municipio más eficiente. Es decir, ocupamos la menor cantidad del recurso total ejercido en el año, estamos utilizando alrededor del 21% para operar el municipio del recurso total, y estamos catalogados como el municipio más eficiente en el estado en cuanto al ejercicio de los recursos. Y que ayer una persona que se dedica a los indicadores me comentaba que estamos en segundo lugar ya, pero no tengo el dato confirmado oficialmente. Entonces eso la verdad nos tiene muy contentos. Para comentar un dato específico, nosotros en noviembre empezamos con el inicio de 116 millones de pesos en obra todavía de recursos 2016. Pues presidente, no me queda más que felicitarlo. Es una obra de trabajo del Ejecutivo y de un gran equipo de trabajo. Felicidades, presidente. Muchas gracias, doctor. Sí, si me permites también aprovechar este medio para pues agradecer al gran equipo de trabajo que tenemos. Hemos hecho un gran equipo también con los diputados, con el ayuntamiento y con el equipo administrativo que tenemos, que son quienes han hecho posible que podamos cumplir en tiempo y forma con todos los requisitos que los diferentes programas nos piden y las reglas de operación nos exigen. Muchas gracias. Muchas gracias.